La gente habla mucho de que si estamos frente a una nueva Guerra Fría, para que haya una Guerra Fría tendríamos que tener las condiciones de lo que fue la Guerra Fría, que fue una competencia de carácter militar territorial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. China no está en ese papel. ¿O qué parte de los Estados Unidos le está quitando China a los Estados Unidos? ¿En dónde está compitiendo militarmente con ellos? No, no. Indudablemente hay una mentalidad de Guerra Fría en los Estados Unidos, pero no hay un actor asimilable a lo que fue la Unión Soviética que cumpla el papel en el mundo de competidor de carácter militar con los Estados Unidos, y pues, en ese sentido, pues no es posible que hablemos de una Guerra Fría. Eso está solo en la mentalidad, pues, de unos políticos occidentales, sí, y básicamente de los Estados Unidos.